E este é o partido do Cerceda, que chegaba como líder e que empatou sen goles no campo do Barbadás e iso que o Barbadás xogou en inferioridade numérica durante 65 minutos. Creo que o cartón a Cristian era segundo amarelo, non admite dúbida. Unha xogada curiosa, aquí o árbitro nin pita falta no salto con Diego, nin pita despois penalti, pita córner. Creo que... Muy mal. Voy a calar porque esa no sé qué decir. Pero bueno, creo que hay falta, Diego, en la primera acción. Todo demás queda anulado, entonces. Sí. Este es un gol anulado o Cerceda, por fuera de xogo. Evidentemente, con la cámara no podemos ver el momento preciso de pase. O final, o Barbadas, que aguantó ese resultado de empate a cero.